tal? ¿Cómo están? Esta es Mesa Política Siete Colores Quintana Roo. Estamos desde Bacalar, Quintana Roo, un lugar maravilloso. Los siete colores tienen que ver probablemente por lo de la laguna. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, y estoy con mi compañero y amigo Alejandro Castillo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes a todos, pues aquí con invitado de lujo el día de hoy, Jonathan. Parte de la historia de los recovecos de la política que se dan, y yo creo que Juanito trae alguna información sobre eso que nos va a ser de mucha utilidad. Así es, Juan Manuel Herrera, es aquí son presidente de partido, o es presidente delegado, de la comisión. Por eso, presidente municipal. Presidente, ¿no? Presidente del comité municipal, comisionado municipal. Del PT. Sí, es que ya antes todos eran presidentes de comités municipales, ahora es que delegado, que coordinador, que comisionado, sí. Entonces, bueno, vale la pena subrayar. Comisionado municipal. Comisionado municipal del Partido del Trabajo en Bacalar, Quintana Roo. ¿Cómo estás? A las órdenes, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este bello lugar, la verdad no lo conocía, pero sí, está hermoso. Sí, estamos, y eso iba a decir precisamente, estamos en el restaurante de Abruno, de mi amiga Rosario Flota, una mujer emprendedora, muy emprendedora, que abrió este restaurante primero en la Quinta Avenida y ahora lo trajo aquí al Hotel Seven Blue House. Está poquito antes de entrar a Bacalar, viniendo de Cancún, poquito antes de entrar a Bacalar, pero que tiene, está bien a la orilla de la laguna también. Esta laguna que es sensacional y que pues uno puede disfrutar si se da un tiempecito de venir. Aquí puedes comer, cenar y tomarte fotos, e incluso meterte también a la laguna. Hay un acceso para entrar. Y hasta dormir, porque también hay habitaciones para dormir aquí en el Seven Blue House. Pero bueno, ya después del corte comercial, hablemos de Juan Manuel Herrera. Juan Manuel fue diputado local, él como diputado... Dos veces, exactamente. Y él dos veces también quiso ser presidente municipal. En aquel entonces por el PRI. Por el PRI, efectivamente. Y sin embargo, yo tengo entendido que hubo un gobernador en particular, que fue Roberto Borge Angulo, que sí hizo hasta lo imposible para que tú fueras, pero que como lo sabía, la alianza en ese entonces, no, que valga la expresión, que era del partido Nueva Alianza, así es, con el PRI, que era del Bester Gordillo, se impuso en este municipio, no te favoreció. Poco antes, en otra elección, también eras uno de los favoritos, pero quedó el que curiosamente es también ahora el presidente, José Alfredo Contreras Méndez. Efectivamente, sí. ¿Qué sentiste tener dos grandes oportunidades y no poder ser candidato y ganar? Mira, la verdad tuve no dos, más oportunidades. Pero yo estuve en la escuela de cuadros, fíjate que en el PRI, uh-huh. Estuve más de 35 años. Empecé desde joven y estuve en una escuela, o sea, al principio ya ves que había escuela de cuadros. ¿Cómo no? Y había grandes maestros. Sí. Estaba el maestro William, ¿te acuerdas? Sí, claro. Estaba el señor pues el profesor, ¿cómo se llama? Su papá de Lolita, la notaria. Se llama Lijito. Había grandes. Hubo varios, ¿no? Quintal, Pedro Quintal. Mucha gente que de los Abuchaki, el Moreno, no, de los Abuchaki. Habían grandes periodistas, pero sí, nos daban clase en la escuela de cuadros. Y pues de ahí nos enseñaron lo principal. La base del partido del PRI, que logró que hicieran más de 70 años en el partido, fue la disciplina. Dentro de los estatutos y dentro de todas las normas que había de partido, era la disciplina. De tal manera que tú trabajabas en uno de los sectores, porque ves que los sectores eran como las mesas, como las patas de esta mesa. Sí. Estaba el sector agrario, el sector obrero, el sector popular. Luego las mujeres, los jóvenes, luego se creó los otros sectores que había, y el territorial. Pero empezaron con los tres principales, que era el obrero, el campesino y el popular. Y luego ya se crea, de ahí mismo sale la estructura de jóvenes, que es el Frente Juvenil Revolucionario, de ahí salen las mujeres, y de ahí más adelante ya se hizo la otra estructura territorial. Pero las bases principales eran los sectores, las organizaciones, que eran con las que se trabajaba, pero el gobierno te apoyaba para que tú conseguías cosas para la gente y pudieras conseguir proyectos, actividades. En mi caso yo participé en el sector campesino. Sí, ¿cómo no? Desde joven participé en el sector campesino, empezamos haciendo talacha, luchamos, es lo que se hacía, era una escuelita. Pero te decían, ¿quieres ser regidor? Bueno, pues métete a ser líder primero. Y después de que seas líder, bueno, ya luchamos un espacio para ti. Y después que ya seas regidor, bueno, ahora sí,
vamos a luchar que ya seas diputado. Y después de diputado vamos a ver que seas presidente municipal. Y así te ibas. Pero te iban formando una carrera política. Sí, pero porque ibas agarrando experiencia. Dicen, oye, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, porque vas aprendiendo. Vas agarrando callo, experiencia, para cuando llegues a un cargo importante, pues seas una persona que de veras llegues a funciones y trabajes bien, no un improvisado. Claro. Entonces, eso fue lo que nos enseñaron. Y en base a eso que aprendí en el partido, pues yo respondí por la disciplina. Pero por otro lado del partido, cuando tú eras disciplinado, tampoco te dejaban solo. No, claro. Pero tu momento más cercano a la candidatura fue con Alexander, ¿no? Cuando la elección del 2016, si no me equivoco. Bueno, yo fui diputado en la 10ª legislatura, cuando Román Guzmán Juez estaba en el PRD, yo estaba en el PRI. Y después ya me dio la oportunidad cuando Beto, yo quise competir para la presidencia municipal, estaba fuerte, trabajando fuerte. Y pues Beto me habla y me dice, oye, fíjate que tengo un compromiso por ahí con un amigo, me dice, no seas canijo, me dice, dame chance que él vaya y tú te vas a la diputación otra vez, repites como diputado. Yo no sabía quién era y luego me dijo, no, pues que Bachete, bueno, pues está bien, yo soy disciplinado, lo que diga mi gobernador en ese aspecto. Eso fue en el primer periodo de Beto. En el primer periodo de Beto. Pero el compromiso de Beto era que la siguiente me tocaba a mí. Y efectivamente, ya Beto me dijo, tú vas, métele ganas. Y pues, todo el periodo que fui diputado me dediqué a ir a campo. Pinté todos los parques de las comunidades. En ese tiempo todos pinté. Pinté las alcaldías, pinté los... hasta las entradas. Todavía no sé qué hay en algunos lugares, todavía por Miguel Alemán. Hasta los postes de las entradas que había, los pinté de blanco con su rayita roja y verde. Trabajé todo. Ese tiempo conseguí láminas, como 40,000 láminas, las di baratísimo. Le hiciste la chamba a Alexander, ¿no? Sí, porque mira, todo lo que ganaba de diputado, lo metía para apoyar a la gente. En todo, en pintura, en cosas, en trabajo. Entonces, yo dije, pues quiero ser presidente y le voy a meter ganas. Entonces, resulta que ya faltando poco para la presidencia, pues llega un problema en Veracruz. Que les faltaba unos puntitos para que el PRI ganara Veracruz. Y a nivel nacional se hace el acuerdo de la alianza, le aporta sus votos a sus candidatos al PRI para que se ganara esa parte de Veracruz. Y a cambio le dieron dos presidencias municipales. Y para aquí esto, Quintana Roo. A Quintana Roo. Que la y de para, Lázaro Cárdenas. Y para esto, pues eran dos. Y para esto, pues Alex era diputado federal. Sí. Y pues dijeron, no, pues queremos que vaya Alex. Y pues la verdad que. Me habla Beto y me dice, pues, que hay un problema, me dice, ¿qué es? Pues lo siento mucho, me dice, pero pues te vamos a tener que disciplinar otra vez, porque hay un compromiso nacional, me dice, no es mío, de que le demos a Alex, ¿quieren bacalar? Claro. ¿Quieren bacalar? Me dice, ¿y qué hacemos? Y pues la disciplina, ¿ves? Y me dicen, bueno, pues te ofrecemos CEDARP. Yo soy del sector agrario, aparte soy ingeniero agrónomo. Claro. Y dije, bueno, te compensa, ¿no? Y me dijo a la otra, pues, no bronca. Después de Alex. Pero bueno, da casualidad que perdemos y ya, bueno, pierde el PRI en todos lados, menos Bacalar. Alex acaba de llegar. Sí. Ni siquiera hizo campaña. Por Nueva Alianza. Acaba de llegar a Bacalar, ni siquiera un mes, no hizo ni campaña, pero yo ya había hecho campaña. Entonces, el trabajo que hice, mi campaña que hice, sirvió para que Bacalar se ganara. Y se perdió en todos lados, menos acá. Sí, porque pero, obviamente tuviste que aportar todo lo que ya habías sembrado y cultivado para que ganara el candidato de la alianza con el PRI. En este caso era Nueva Alianza con el PRI. Sí, le hicimos el trabajo y trabajamos para él. No solo me disciplinaron, trabajé para él. Claro. Caminé con él para que... Pero está bien, cabrón, Jonathan. Otros en el caso de Güeñas se hubieran suicidado. No, bueno, no eran enemigos, ni tú ni Alex. No. ¿No eran amigos o sí? Bueno, en cierta manera, sus papás son mis compadres. No, pasa por eso, si había afinidad. Pero más allá de que Alex o Chepo y todo eso, pero qué mala suerte. Primera. Sí, pero el punto es que si hay afinidad o son amigos de alguna manera, no te cuesta tanto, pero cuando no son cuates, ahí sí ni le levantan la mano. Me refiero a la mala suerte. Primera, no puedes porque va Chepo. Segunda, se chingó la cosa porque Nueva Alianza. Ajá. Tercera, pierde el partido. Y no te voy ni a la secretaría. ¿Se dar baigón? Sí, es verdad. Está bien, cabrón. Y luego ahorita se la jugaste con Trini. Sí. Yo iba y de repente me dijeron que era mujer y
y pues jugó tren. Pero eso fue con el ahora con el PT, con el partido de trabajo. Fíjate, uno fue en el 2021, la elección pasada. Una, dos con Alex, tres con Trini, se pierde. Hay que decir al auditorio que Trini es Trinidad Guillén. Luego, la segunda ocasión, cuatro con Trinidad Guillén. Juanito, declárate binario mejor por cualquier cosa. No, pero fíjate. Viendo lo que pueda venir. No, pero fíjate lo importante. Cuando Beto agarra y me dice, no vas porque va Alex, la gente de Calogí me busca, mandan a Chucho Pol y me lleva y junto a, bueno, a dos. A mí y al diputado de aquí, Chacón, de Carrió Puerto. Ah, sí. Y a los dos nos dio una encerrona y nos dijo, oye, lo que ustedes quieran, dice Carlos. Además, tú vas a la presidencia y tú la ganas de Magalán. Lo que tú quieras, me dijo. Me costea la campaña, me dan todo y después. No, gracias. Y toda mi gente me dijo, vámonos, Román me decía, vámonos, vámonos. Todos me dijeron, vamos. Y yo dije, la disciplina. Y no me fui. No te fuiste. Y lo peor, ¿sabes qué? Si hubieras ganado, ¿verdad? No, claro. Sí, hubiera claro ganado. Que ganaba, tenía la fuerza. Y te acuerdas que hice un encerrón acá, para que decidamos si nos vamos o no. Cerré toda la avenida de Bacalar, ahí no está el hotel elegido. ¿No? Y tengo muchísima gente. Y me decían, vámonos. Y lo pensé y dije, no, la disciplina. Pero pues ya se iba el gobernador, o sea, ya Beto ya se iba, ya no, yo, o sea, no tenías... Pero yo pensé, la verdad, que iba a ganar el PRI. O tenías un compromiso fuerte con Mauricio Góngora, que era el candidato del PRI. Bueno, lo que pasa que después lo que sucede es que a mí me ponen como suplente de Mauricio, ¿te acuerdas? Yo fui suplente a gobernador. Uh-huh. Con Mauricio. A mí me dan la suplencia Sí, me dieron la suplencia de gobernador. Y a Mauricio le pasaba algo y yo subía a gobernador. Porque fue ante el INE, todo, o sea, todo legal. Yo era el suplente de Mauricio. Entonces me dieron la suplencia de Mauricio y me dieron la CEDARPE. O sea, me agarraron porque no me vaya. O sea, no te dieron nada. Y al final, pues al final, ya sabes. Y modo. Te salvaste hasta del bote, porque hasta el suplente debió haber ido. No, porque yo no manejé de colofón. Ah, tú eres un suplente. Nada más eso, pero que te dije, pues también como eres un suplente vas para adentro. Sí, yo creo que... Oye, pero es increíble, Juan. A ver, la primera... Beto Borre te dice no va Chepe. La segunda, no, porque Nueva Alianza se impone. La tercera, la juegas ya con el PT, con el equipo de Trinidad. La cuarta, no, también... otra, no, espérate, la tercera. Te falta más. No, la tercera, ¿sabes cuál fue? Tú lo sabes. Ya que nos salimos del PRI, agarramos y me vengo al PT. Y agarramos y hacemos. Te afiliaste directamente al PT. Hacemos. Primero trabajé para 2 años para André Manuel y me quise afiliar a Morena. Y al Conferral, ¿te acuerdas? Conferral. Y llegué y como yo traigo gente de equipo, pues pedí formato para afiliar, afilié gente, nombres, direcciones, teléfonos, todo, en un CV y se los entregué a los morenos para que digan, pues aquí está mi trabajo. Pero como vieron que yo venía organizado, porque en el PRI se aprende a organizarse, cosa claro, que no hay en muchos partidos, y de repente en Morena no hay mucha organización porque no tienen estructura, ellos no son partidos, ellos son un movimiento. Entonces, cuando vieron esto, hicieron una convención. Yo metí un CV para que fuéramos y llevé gente al evento. No me dejaron entrar. Y yo, ¿por qué? Pues tú no estás registrado. El UCD que les di lo guardaron. Nadie de gente entró al evento. No aparecimos en nada. Los 2000 afiliados no aparecieron. Y le digo, ¿sabes qué, señora? Nos vemos. No. En lugar de saber aprovechar el trabajo de la gente que traes. Porque lo hice con mi recurso, con mi tiempo, con mi esfuerzo. No les ¿pero pedí quién un peso. Te obstaculizó ahí? ¿Rivelino? La gente Rivelino. En ese tiempo Rivelino se lo dio a... Rivelino Valdivia es un integrante de Morena. Ya lo entrevistamos, de hecho fue la primera entrevista que hicimos en esta mesa política. Él es actualmente funcionario público, es el director del ICAT, Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Gobierno del Estado. Y es uno de los que suenan fuertemente como posible candidato de la Alianza Morena PT Verde para la presidencia municipal de Bacalar. Entonces, hago este contexto para que la gente que nos está viendo sepa, obviamente, quién es Rivelino. Mira, pero ahí está la tercera. Rivelino vio en ti una oposición dentro de Morena y dijo, no lo dejo entrar. No, no lo dejo entrar porque va a crecer y nos va a... Pero entonces te pasa el PT. Pero fíjate qué pasa. Hernán Villatoro en ese tiempo me invita al PT porque, pues... todavía era dirigente. Rivelino estaba primero en PT y luego se fue a Morena. Sí, 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 de hecho él fue el candidato a presidente por el PT. Entonces, pero Hernán Villatoro Barrios... ¿Ya seguía siendo dirigente de PT? Era dirigente en ese tiempo, cuando me invita, como fuimos diputados en esa legislatura. Sí, cómo no.
se pelea con Rivelino, se va Rivelino del PT, se va Mauricio del PT, se queda vacío el espacio en Bacalar y me invita, me dice, oye, vente para el PT. Y a invitación de Villatoro, ingreso al PT. Entonces, ¿qué hacemos? Viene la candidatura y dijimos, vamos a hacer un moloche. Y me dice Román, la gente de Román dice, aquí está mi gente, aquí puse la mía. Trini en ese tiempo era dirigente de Nueva Alianza. Ella jugó por Nueva Alianza para la presidencia. Venía con su gente de Nueva Alianza, vino Rivelino, trajimos la gente de Ferral y nos juntamos en un grupo como de 5 equipos y dijimos, vamos a jugar la presidencia. Y acordamos, todos somos aspirantes, pero va a ir el que decidan arriba el partido. Si dicen el PT que va al PT, pues nos unimos todos. Si dicen que va Morena, pues nos vamos todos con Morena. La idea es ganar. Claro. Y resulta que cuando deciden, va PT. Y Rivelino se guardó. Ese tiempo se guardó. Estábamos buscando a Rivelino para hacer la planilla y Rivelino en ningún lado. Que fue cuando no se fueron en alianza, ¿no? Ahí está. Pero en 2021. Esa vez se rompió. Entonces, esa vez me tocaba a mí. Vieron bajo Juan. Armamos la planilla con el PT y todo el equipo en Cancún. Armamos la planilla, pero desgraciadamente quien registraba la planilla era Morena, no cada partido. No el PT registraba al PT, verde al verde y Morena, no. Quien nos registraba nosotros era. Sí, porque cuando tú, ante el IECRO, el Instituto Estatal, el Instituto Electoral de Quintana Roo, cuando el partido o los partidos políticos ante el IECRO ingresan o registran una coalición, tienen forzosamente que registrar qué municipios son con los que van a ir en alianza o qué municipios van a ir por separado. Y entonces también tienen que decirle a la autoridad electoral, no, tú me desmentirás si estoy equivocado, qué partido le pertenece presentar a su candidato por cada municipio. Es decir, en este caso Bacalar, la alianza PT Verde Morena, ellos tuvieron que haber dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a ir en alianza, pero el que la encabeza es Morena, por decirlo el así, que escribe, ¿no? Morena. Y también hay un recurso que ese, supongo que el que sucedió en ese momento, porque ya habían registrado la alianza, hay un recurso en el que los partidos pueden desistirse de continuar, aunque ya hayan reportado y se hayan registrado como alianza, el PT puede decir o el Verde puede decir, no, siempre no me voy en alianza porque no me convence el candidato de sí, Morena, ya. Y me salgo de la alianza en el municipio y yo voy a sacar mi candidato. ¿Algo así sucedió? Sí, lo que sucede es que hacemos la planilla, vamos a las oficinas del PT a Cancún, nos repartimos de acuerdo a los grupos, las posiciones, hicimos la planilla y se la entregamos a Villatoro. Y Villatoro vino a entregarla, nosotros le dimos regístrala, pero no la registró la noche y al día siguiente se la entrega a Peche. Para que la registre. Peche era el dirigente del Morena en ese tiempo. Ah, ok. Peche la hace a un lado y registra a Rivelino. Le toca a posición PT, pero registra con partido. Es el partido PT, pero pone candidato Morena. Okay. Y Rivelino juega como si fuera PT. Pero fue la jugada de este gato. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no nos registran, dice Villatoro, pues no te puedo registrar. Pero Villatoro no nos quiso registrar porque lo condicionaron. Le dijeron, ¿quieres Bacalar o quieres Cancún para tu esposa? Claro. Pues Cancún. Entonces nos soltó en Bacalar, nos dejó libres, que nos dieran en la torre. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues, este no es el candidato que acordó el grupo. Entonces quédate solo Rivelino, nos vamos. Pero Greg dice, bueno, pues si ya no va a PT, pues ahora yo pongo. Y puso a Trini por Nueva Alianza. Y es cuando juega Trini la presidencia por Nueva Alianza. Y nosotros lo apoyamos, pero nos dividimos. El grupo que éramos, una parte Rivelino, una parte nosotros, y perdimos. Sumando los votos de Rivelino y los de nosotros, arrasábamos. Claro, no, sí, claro. Esa fue la ventaja de Alexander. Digo, perdón, no, de Chepe. De Chepe. Entonces la cuestión es que esa fue la tercera vez. Digo, fueron dos coyunturas, ¿no? Esa es la división de la coalición de Morena, PT, Verde, y el accidente le ayudó mucho también, ¿no?, a José Alfredo Contreras Méndez. Ese accidente que surge en su campaña y lo prácticamente lo victimiza socialmente, ¿no? Pero no gana con eso. O sea, me refiero que fue algo que incidió. El incidente sí ayudó para que suba. Faltando una semana, Trini iba ganando 2-1. 2-1, de las encuestas que teníamos nosotros. El accidente hace que suba Chepe, pero no ganaba. Lo que nos hizo perder a nosotros fue otra vez Rivelino. Porque
si nosotros lo vemos en las estadísticas, en la votación, los números ni se encogen ni se estiran, ahí están los dos parejitos. Ah. Entonces nosotros, cuando fuimos en alianza para apoyar a Anaí, juega por un lado Anaí, juega Trini por un lado. Entonces cuando ves la votación de Morena, dicen, toda la votación de nosotros para Morena, los de Morena, 5.000 votos para Anaí. Los votos de PT, todos para Anaí. Cuando vemos para Trini, los votos de PT completos y los 5.000 de Anaí se volvieron 3.200. Claro. Deberían ser 5.000 para Trini, de Morena, como claro. Fueron para Anaí. ¿Dónde fueron nosotros? Para Chepe. Claro, para Chepe. ¿Qué vislumbra Juan Herrera para el 24? Mira, para el 24 el partido ahorita de nosotros todavía no define. Estamos, hay muchos candidatos en PT ahorita. Si se define que es mujer, hay varias. Entre ellas, las tres principales son las dos regidoras y la síndico, que pueden ser nombres cualquiera. En este caso, la síndico, pues ya sabes que es Vanessa, la otra es Trini. Sí, pero es que la gente no lo sabe, yo sí lo sé. Pero por eso te pregunté, ¿no? Para que la gente... Las regidoras son Angélica. ¿Angélica qué? Angélica Castro. Castro. Angélica Castro es Vanessa Piña y Trini Guillén. Son las tres posibles que tenemos como candidatas, porque son nuestras. Pero Trini ya fue, ¿no? Pero puede repetir, tiene fuerza. O sea, es lo que también se define entre ellas, eso se compite. El claro. Partido del Trabajo no define, tú eres así. Dicen que es más difícil que se pongan de acuerdo las mujeres que los hombres, ¿verdad? Pero en el partido te marcan trabajo, afiliaciones. Lo que pasa es que para que el partido se mantenga vigente, vivo, necesita afiliaciones. Claro. Y entonces te dicen, meritocracia, haz méritos. Y el que quiera ser candidato tiene que dedicarse a afiliar, y se suman luego los números y dice, pues tú le echaste ganas, tú aspiras, y ahí empieza la rebatinga de la contienda. Trinidad Guillén quiere volver a participar. Pues está entre las propuestas. Pero la pregunta es si ella ya mostró su intención. Lo que pasa es que, pues todos aspiran, desde que estás en política todos aspiran. Aunque digan que no, que sí, pero el partido te contempla, el partido la tiene contemplada las tres. Y varones. Okay, pero tú como comisionado municipal, ¿has recibido de las tres, de las dos regidoras y de la síndico, has recibido alguna inquietud o te han dicho directamente queremos ser presidente municipal? Fíjate que no, están trabajando. ¿Ninguna de las tres? Desde el momento, o sea, no te dicen, sino que se ponen a trabajar para que llegue su momento. No, pero bueno, habrá alguna que solamente te dice, oye, mi comi, yo quiero ser. Mira, porque yo sé que las échame tres la mano. Yo sé que las tres quieren. Pero por eso te lo han dicho, vaya. Pues en las reuniones todos manifiestan que aspiran. Todos aspiramos a esta manera. Ah, pues sí te lo han dicho. Sí le han dicho las tres que ¿y de varones? De varones tenemos a Óscar Osorio. Óscar Osorio. ¿Lo conoce, profe? Óscar. Está hablando con nosotros. El comisionado municipal de Aarón Medina. Edmundo Gómez Trejo. El comisionado final. Sí, está metido en PT. Es afiliado. Aunque también trabaja con Chepe, pero pues está un pie acá, un pie allá. Pero... No, pues si trabaja con Chepe, entonces va a ser Esquirol. No sé, la verdad. Es que, no lo conozco. Ahí está, sí, acá él se afilió con nosotros, está en el equipo y trabaja con nosotros, entonces... Es el infiltrado. Y está el maestro Pot y... A mí de cierta manera, porque estoy ahí en la jugada. O sea, a ver, a la hora se define. ¿Tú quieres ser presidente municipal? Pues fíjate una cosa, pues todos queremos desde que estamos en la política. Claro. O sea, pero ya sabes, yo estoy en la condición de que lo importante es que gane el equipo, no necesariamente... Si hay que sacrificarme otra vez, yo lo hago otra vez, no creas que no. ¿En la coalición le va a tocar al PT otra vez? Mira, mano. Lo que pasa es que si nos vamos a números, si hay coalición a nivel nacional y coalición de Macalás, le toca al PT. Porque como los morenos votaron por otro lado, al sacar números, en Macalás tiene más número PT. Todo tiene más votación PT. Hubiesen tenido más votación los morenos. Porque nosotros tuvimos como 4.800 y iban a tener como 5.000. ¿Qué tendría que hacer Rivelino Valdivia para que votaras por él? ¿Para que aceptaras que él fuera el candidato? ¿Para que aceptar? Pues que sea, que lleguemos a acuerdos con la gente de nosotros. Yo no soy de que... Fíjate que si hacemos una buena negociación... Es una postura negociadora, o sea, muy inteligente de tu parte. Si hay una buena negociación y unas buenas propuestas. Si él sale como candidato de la alianza y hay que hacer negociación, yo soy político, ¿no? No me cierro. ¿Ves tú la posibilidad de que Morena, PT y Verde vayan separados en Macalar? ¿Si pudiese dar esa cuestión? Puede ser también. Sí, ¿verdad? Hay las dos posibilidades, de que se vayan separados o que se vayan en coalición. ¿A quién verías tú si fueran separados por parte del Verde, compitiendo para la presidencia? Por parte del Verde... No, no sé a quién sea. ¿Ves tú? Chepe. ¿Ves? Chepe está pegado con... Tiene, bueno,
también está así como mundo, tiene pues, bien ya, verde y ya bien salió buena. Del PRI, digo, ya sé que dijo un absurdo el Lota. El regidor, Cozumel. Pedro Joaquín del Goy. No. Es que yo estaba pensando cómo decirlo. Pero ya sé que dijo un absurdo de que lo van a volver a hacer tener. Pedro Flota dijo que no, que es un chaquetero. Y Pedro Joaquín del Boy, que por cierto, quieren volver a serlo candidato de presidente municipal de Cozumel. O sea, ¿le quieren tender así la alfombra roja a la coalición? A ver, Juan. ¿Tú ves en el panorama de Bacalar la posibilidad que alguien del equipo Morena PT Verde en determinado momento pudiese dar el brinco y encabezar la alianza PRD-PAN? ¿Vislumbras que alguien ahí pudiera hacer esa jugada? No veo. Yo estoy viendo dos posibles candidatos en Morena. Es Chepe y Rivelino. Hay más, está Memo, están otros si quieren, sí. Pero... Tú ves como más adelantado a Chepe y a Rivelino. Pero Chepe no es de Morena todavía. Es que, mira, por un lado pinta su taquería de verde. Ni siquiera está afiliado, a eso me refiero. Pero es que puede ser como externo. Sí, por eso, pero no está afiliado. Pero mira, se está pegando de este lado con los de ahí de Morena, porque si te das cuenta... pinta su taquería de verde, se pone su camisa de verde un día. Otro día se va a con José Luis Pecha a negociar. Otro día se va a la Marcha a México a apoyar a Andrés Manuel y regresa el día siguiente con la camisa guinda. Entonces yo lo veo con un pie en Morena y un pie en verde. O sea, como que no se decide en cuál. Y ahí no, y también tiene un pie en Movimiento Ciudadano. ¿También? Sí, también. Pero, pues de ahí fue donde se quitó para traicionarlos, para venirse al PRI. Pero volvería. O sea, todo sea por más tacos. La verdad que no veo a Peche en ese aspecto de que dice el pelado que están muy ricos los tacos de cochinita que hace el Chepe. Dice, fíjate que eso me dijo Beto cuando le dije, un día le dije, oye Beto, a ver, ¿por qué pusiste a Chepe de presidente y me hiciste un lado? Es que cuando yo estaba en el PRI, él me llevaba mis tortas de cochinita. Le digo, cambiaste una presidencia por unas tortas. ¿En serio? Sí me dijo que porque repartía las tortas ahí. Digo, ay, caray. Oye, Bacalar empieza a ser cada vez más interesante como municipio. Era considerado un pueblito y está dejando de serlo. Claro. Digo, los cuartos de hotel en todo Quintana Roo, de los cuartos de hotel más caros que tiene Quintana Roo, Bacalar y Tulum son los más caros. Y bueno, Holbox también, pero Tulum todavía vende el All Inclusive. Bacalar no tiene nada de all inclusive, o sea, de todo incluido. O sea, realmente Bacalar está cada vez creciendo y teniendo mayor fortaleza económica. Y tal vez políticamente lo que le hace falta a los políticos es esto, precisamente. Salir más a los medios de comunicación, salir más a la palestra, identificar más su estructura, su concepto, su personalidad. Creo que Bacalar va a crecer mucho más todavía. Ve Juan Herrera para el 24 con Andrés Manuel fuera de la boleta. El famoso plan C, carro completo para esa coalición. Morena, PT Verde. Mira, si hay coalición, hay posibilidades de ganar. De ganar. Mucho más. De que ganen todo lo veo difícil. Porque ya ves que ahorita con la... pues ya Xochitl Gálvez, como quiera, el presidente le está dando mucho auge. Al decirle que no la quiere y le cierra atrás, claro. La está haciendo crecer. Y la oposición no tenía candidato y ahorita con ella ya tiene un candidato fuerte. Entonces, sí, yo creo que la alianza Morena-PT Verde es necesario para que Morena se consolide fuerte. Si se confía de que dice, como ha dicho la presidenta, la vez lo ha platicado la presidenta aquí del Estado, que ellos solos ganan y arrasan, bueno, si se confían, vean lo que pasó en Coahuila. Una pregunta para ti, Juan. De los tres partidos que conforman Morena, la Alianza Morena, PRD-PT, ¿a cuál de los tres le ves tú más voto volátil? Es decir, que sea más fácil dejarlo, ¿a Morena, PT o al Verde? Bueno, lo que pasa es que tú sabes, en Bacalar... Sabemos que es coyuntural el asunto. Yo no te hablo de otro lugar. Sí, claro. En Bacalar, en la jugada, cuando se inició la jugada para la presidencia, Verde solo tenía 140 votos. Sí. En la diputación tuvo más, pero ya sabes por qué. Sí. ¿Ves? Pero en su estructura, que digas cuánta estructura tiene, cuánta gente tiene, no tiene estructura en Bacalar. Verde. Quien tiene estructura es Morena y PT. Verde no tiene. Verde ya sabes que a la hora
Y esa es la fortaleza del Partido del Trabajo. Sí. La estructura que tenemos. Y es la fortaleza de Juan Manuel Herrera. Yo en lo personal, conociendo más o menos Bacalar, me da la impresión, desde afuera, que de repente, a pesar de todo, de repente puede tener militantes con más arraigo aún el PT que Morena, independientemente que se refleje en la votación o no se refleje. No sé, yo tengo esa apreciación. Claro. Como que Morena lo veo con un voto más volátil, como que lo que llegó de repente se puede migrar, ¿eh? En la siguiente, en una jugada equivocada. No sé por qué tengo eso, como que Morena es más de fotografía, de selfie, de la reunioncita y ese tipo de cosas, como que están cayendo en ese asunto, más allá pues, que digan que el territorio y esas cosas. Si tú te das cuenta, por lo regular siempre se observa en los mítines estatales, municipales, casi las mismas personas, el mismo grupo de personas. A ver si en el 24 Morena no ve su realidad. Ahorita me da la impresión que incluso el Verde, con toda la jugada que hizo en el 21, me late que se está llevando a Morena de calle. Y si esa misma cuestión juega para el 24, Morena puede ser desplazado fácilmente. Hay que ver, yo creo que son muchos factores, ¿no, ¿sí? Juan Manuel? Porque, digo, independientemente de la fortaleza que tenga el Partido del Trabajo en Bacalar, también va a contar mucho la voluntad que tenga la gobernadora Mara Lezama. Claro. Porque va a ser uno de los factores fundamentales para la negociación en las presidencias municipales. Vamos, siempre al gobernador le toca mano, ¿no? Claro. Y ahorita, como está tan empoderada a nivel nacional con su partido, con Morena, y con los Verdes, ni se diga, pues obviamente va a ser un factor fundamental. O sea, en algún momento, ella misma va a tener que decirle a Juan Manuel Herrera que, aunque tenga la mayoría de votos, tendrá que cedérselos a quien ella Morena, quiera. Morena, ¿no? o al Verde. ¿Tú qué vas a hacer en ese instante? Mira, yo creo que antes que eso, tenemos que analizar lo que decías, el panorama estatal y nacional. Morena en este momento, sí es cierto que nuestra gobernadora está fuerte, es una persona muy inteligente, muy hábil, y aparte está muy pegada al presidente, o sea, está fuerte, está empoderada. Pero también hay que darnos cuenta que a nivel nacional ahorita viene la contienda y la lucha interna. Ahorita aquí en Bacalar hay gente que jala con Claudia, gente que jala con Ebrard, hay gente que jala por todos lados. ¿Qué va a pasar con esos? Si no sale su candidato, ¿se van a unir o se van a...? Está dura la competencia aquí, muchos van a romper. No sé si Marcelo va a romper también a nivel nacional y se vaya a ir a otro lado. Ahora que vino Gerardo Fernández Noroña, que aunque no dice él que no pertenece al PT porque no está registrado, pues es una figura fuerte en el Partido del Trabajo, ¿no? ¿Qué les dijo? ¿Hablaron algo al respecto sobre la elección municipal? No, fíjate que no. Nosotros lo que hicimos solamente fue, llegó, lo atendimos, y le dimos jugada para que él hiciera todo. Pero no platicamos de cuestiones políticas. No lo consideramos necesario. Lo que vino rápido. El evento era Chetumal. Aquí solo vino una comida y una caminata y fue a estar fuerte. Comió, caminó y vámonos. No hubo tiempo para platicar. Porque ya venía muy apretada su agenda. Sí. Pero lo que sí te comento es esto. La bronca va a ser después de la lucha interna de los morenos. Pero también otra cosa. Quintana Roo, hay una lucha que se está dando fuerte entre los partidos Verde y Morena. ¿Quieren lo mismo o no? Claro. ¿Quieren consumir los dos? Sí. ¿Quieren playa los dos? Sí. ¿Quieren Cancún los dos? ¿Quieren las mujeres los dos? Entonces, no la tiene fácil la gobernadora en dado caso. Y entonces va a tener que ceder también porque no puede llevarse todas las canicas. Aquí o la se lleva a Cancún o se lleva a Bacalar. Aquí la ventaja o se lleva a Cozumel. O sea, tiene que ceder. La ventaja que tienen todos ahorita es que por el tipo de elección que viene, que es prácticamente todo, tienen muchas formas de medio compensar. Y si en este caso entra gente, como dice Juan, que todos sean disciplinados o se disciplinen, pues va a ser más fácil el poder sobrellevar el asunto. Aunque creo yo que quizás el Verde se pueda poner fuertito en cuanto al jaloneo, porque no hay que olvidar que ahora que gana la gobernadora, el Verde tuvo una gran cantidad de votos, ¿eh? Y yo creo que si el Verde les va a jugar a las proporcionalidades, como está conformado incluso el gabinete, aguas. Claro. Aguas. Entonces ahí eso puede a lo mejor desequilibrar, o a lo mejor simplemente poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, sin duda. Que va a ser lo más seguro. Oye, pues qué agradable platicar contigo, Juan Manuel Herrera. Es el comisionado del Partido del Trabajo aquí en el municipio de Bacalar. Quisimos hacer esta entrevista, esta mesa política contigo para precisamente actualizar a nuestra gente de cómo es la visión
del Partido del Trabajo, de tu perspectiva, un expriista, pero además un político muy arraigado y con mucha fuerza en Bacalar, para que la gente sepa, pues, cómo están las cosas desde tu visión, desde tu enfoque. Muchas gracias. No, fíjate una cosa importante. El hecho de haber pertenecido al PRI, yo lo digo, no hay partido malo, no, ni un partido es malo. No, claro. Pero a veces las gentes hacen cosas que perjudican a los partidos. Nosotros en el PRI, incluso en el PT, a nivel nacional, he escuchado a mi líder hablar bien del PRI. Porque cuando vienen gente del PRI a fortalecer nuestro partido, dice, bienvenidos. Porque son gente organizada, son gente disciplinada. O sea, se reconoce, claro, que el partido del PRI viene organizado. A diferencia de lo que decía Morena. Morena no es partido. Sí, claro. Entonces no tiene estructura, no tiene nada. Y lo que tú decías es cierto, por eso es volátil. Porque no tiene su estructura. Nosotros tenemos activistas, cada quien tenemos aquí sus roteros, tenemos todo, tenemos una estructura de cómo trabajar con la gente. Pero lo importante no solo es la estructura de lo que tenemos de la gente que trabaja para nosotros, sino a la reversa, cómo nos apoyamos unos a otros. Claro. O el por qué quiere ser. Mira, la idea no solamente es querer ser presidente municipal. ¿Por qué quiero ser presidente municipal? De creer muchos quieren, sí, pero ¿por qué quieres ser presidente municipal? Sí, claro, por supuesto. Tienes que saber lo que quieres. Mira, por ejemplo, Bacalar. Muchos dicen, quiero ser, ahí está, Chepe ahorita es presidente municipal. ¿Cuántas veces ha recorrido ahorita el campo? No va, porque no es campesino. Tú eres campesino, te gusta y apoyas a los campesinos. Tú eres deportista, le metes más al deporte. Bacalar es campo. El 90% de Bacalar es zona rural. El 10% es turístico. La vez pasada Alex cometió un error. Nombró Bacalar como zona turística. Alexander Cetina Aguiluz. Sí, Alexander Cetina Aguiluz. Estaba nombrando Bacalar como turístico. Y entonces dejaron de llegar los apoyos a campo. Oye, pues ¿para qué te mando? Si Bacalar es turístico, no es agrario. Oye, espérate, no. El 90% es campo. Entonces necesitamos que llegue más apoyos a campo. No es turístico. Turístico es solamente la cabecera. ¿Ves? Entonces, nosotros sabemos, por la experiencia que tenemos en campo, por todo lo que estuvimos en la CNC, aprendimos mucho de cómo hacer proyectos, cómo hacer todo, cómo levantar a la gente. Andrés Manuel, ¿qué dijo? Cuando dijo, voy a ser presidente de la República, una de las cosas principales que dijo él es que vamos a hacer que México vuelva a ser productivo. Al principio, nosotros vendíamos productos, éramos autosuficientes, exportábamos. Claro. Es lo que le platico a la gente de campo, le digo, ayer estuve en Reforma platicando con la gente, le digo, ¿se acuerdan ustedes? Le digo, que todos tenían ustedes sus trojes llenas. Y luego se llenaban las bodegas que tenían de la Conasupo. Y aquí en Reforma, le digo, sobraba maíz. Que en la cancha, ahí ponían lonas grandotas y ahí ponían todos los costales y se cerraba por la lluvia. Ahorita, ¿qué está pasando? Le digo, ¿cuántos de ustedes tienen sus trojes llenas? No hay trojes. Ahorita cobran ellos su Sembrando Vida y van a comprar maíz. Les digo, ¿pero qué pasa ahorita, Leo? Que tú vas a comprar maíz para ti. Pero ¿y tus gallinas? ¿Y tus marranos? Cuando tenías tú tu troje llena, tenías para comer, tenías para vender, para que compres tu azúcar, tu café. Y tenías para tus marranos y tus gallinas. Ahorita ya no hay para vender, ya no hay para los marranos, ya no hay para las gallinas, Leo. Y están viviendo de lo que es Sembrando Vida. Señores, regresemos a campo. Claro. Cultivemos campo. Pero tiene que ser alguien que sepa. ¿Y cómo lo hacemos si ya no da el espeque? El espeque antes sacabas 4 o 5 toneladas por hectárea. Ahorita te da 500 kilos. Ah, pero el mecanizado sí da. Y el mecanizado está sacando de 4 o 5 toneladas por hectárea y puedes sacar 2 cultivos al año. Sí, pero no tengo mecanizado. Sí, pero un mecanizado te lo hacen en menos de 8,000 pesos. Tú ya tienes tu tierra ya tumbada, ya tiene años, solamente pásale 2 rastras. De Sembrando Vida, agarra 4,000 pesos y pasa una rastra. Claro. Y luego el otro mes, otro y otra rastra. Y entonces ya vas a tener tu tierrita que te va a dar 4 toneladas. Y ahora sí ya vas a tener tu troje y ya vas a tener... Señores, se recapaciten. Y estoy yendo a campo a hacerle. O sea, ¿qué requiere Bacalar? Una persona que los guíe, que los oriente y que rescate la economía, no solo de la cabecera, de todo. Y aparte de eso, tú quieres trabajar para tu gente, prepárate, estudia. ¿Ves este presidente que tenemos? ¿Qué le estaba haciendo a Vanessa? Lo que la ley Herodes, agarraba la costa, lo tira acá y ahora sí, aquí sí mis chicharrones truenan. Y que le quiere quitarla. Oye, ¿qué le pasa? Si la gente la puso como a él, no le puede quitar sus poderes. Lo que o sea, se refiere a Juan Manuel Herrera es que hubo una controversia porque el presidente municipal de Bacalar, junto con su cabildo,
le quitó sus derechos constitucionales como síndico municipal a Vanessa Piña, que es precisamente actualmente miembro de este del Partido del Trabajo. Ya me estoy haciendo como miembro y miembro, ¿no? Binario. Binario, Dios mío. Y entonces a eso se refería a él, que el presidente municipal, con una escasa visión y conocimiento de leyes, pues comete ese tipo de errores y en lugar de estar ocupado y preocupado por cosas más importantes y torales para el ayuntamiento, ¿no? De veras, es lo que te decía, el que quiera ser líder tiene que prepararse, tiene que estudiar, porque vas a ser la cabeza, la guía de la gente. No puede ser. 3 años fue presidente. Tuvo tiempo suficiente para estudiar para la siguiente. No estudió. Ve las leyes ahorita. Bacalar, muchas de las leyes todavía dependemos de Otompio Blanco. Claro. Cuando inició Bacalar, ¿qué dijeron? Vamos a seguir trabajando un año con las leyes de acá mientras hacemos las nuestras. Ya llevamos 11 años, vamos para 12 años. No tenemos PDU, no tenemos POEL, no tenemos, creo que el bando de policía apenas lo estaban haciendo. No hay leyes. ¿Cómo nos regimos? Tantos años de presidencia que tenemos y seguimos así sin leyes. No es posible. Pues esa es la triste realidad, ¿verdad, pelado? Esa es la triste realidad, pero fíjate que da gusto escuchar a Juanito cuando él habla, no de entender que no es una persona de obsesiones, es una persona disciplinada y lo ha demostrado. Institucional, porque pudo haber hecho locuras en su momento. Sí, claro. Yo creo que cualquiera otro en otra circunstancia lo hubiera. Pues te digo, no se ha suicidado, ya 14, 15 años de recibir chingadazos de una otra forma. Está cabrón, o cualquiera los aguanta, ¿no? Claro, claro. Pero qué bueno, Juan, y cuando te escucho de que tú estarías dispuesto incluso hasta ponerte, sentarte, negociar con Rivelino, con quien fuera, para poder llegar a un buen acuerdo, esto habla bien de ustedes, ¿no? De la visión que tienen sobre este tipo de cuestiones. Claro. Y realmente, si quieren acceder al poder, la única forma es coordinados, muy bien y organizados. Sin duda alguna. Muchas gracias, Juan Manuel Herrera, por permitirnos estar en esta mesa política de Siete Colores Quintana Roo. Espero que no sea la última vez, que haya más entrevistas. No, al contrario, se me hizo tiempo corto, porque cuando platicamos con ustedes, no, hay, no, hay anécdotas muchísimo de que contar. Tenemos. Gracias a Alejandro Castillo también por acompañarnos. Y por supuesto, gracias a usted que nos permite estar aquí en Da Bruno, restaurante italiano de Avenida Rosario Flota, pues donde se come rico, se bebe rico y se la pasa uno muy bien porque estamos a la orilla de la laguna. Esto fue Mesa Política Siete Colores Quintana Roo para Grupo Contrapunto. Si le gustó el programa, dele like, dele me gusta, compártalo, y si lo está viendo por YouTube, no olvide suscribirse, tocar la campanita para que todos los videos que nosotros transmitimos, por supuesto, le llegue inmediatamente la notificación y los pueda ver al momento. Soy Jonathan Estrada, nombre de Grupo Contrapunto, desde Bacalar, Quintana Roo, para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes. Da Bruno Bacalar, restaurante italiano, presentó Mesa Política Siete Colores, Quintana Roo, México.